nos tiramos de una barca quieta hacia adelante con una velocidad de 5 metros por segundo. Eso es. Si la masa de la barca es 200 kilogramos y la mía, que yo soy el que me tira, 90 kilogramos y bajando. Porque estoy bajando de peso. ¿Con qué velocidad sale la barca? Bueno, yo esto antes no me lo podía hacer. Que yo esto antes no me podía hacer. Esto estaba así. Y esto no. Esto para mí es. Entonces. Vamos a ver. Masa de A por velocidad inicial de A más masa de B por velocidad inicial de B es igual a masa de A por velocidad final de A más masa de B por velocidad final de B. Al principio estamos los dos parados, así que el primer término es cero. Y el segundo es masa de A, mía, 90, por 5 que salgo para adelante y la barca son 200 kilos por la velocidad. 9 por 5, 45. Y la velocidad con la que sale la barca es menos 2,25 metros por segundo para atrás, obviamente. Entonces lo volveré a repetir. Cuando os tiréis al agua, no hagáis eso. Porque mandáis la barca para atrás y luego, como os canséis, no veis quién os pille.